Nombre de pocas palabras. ¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Warframe. En esta oportunidad vamos a completar, creo, espero, no sé si habrá más misiones, yo creo que esta es la última, de esta pequeña y corta aventura, Un Hombre de Pocas Palabras, con nuestro querido y especial amigo, Clem Gragata, Clem Gragata. ¡Ay, este concho de tu madre! ¡No! ¡No quiero! Mercurio, vamos, espérate. Un Hombre de Pocas Palabras, vamos inmediatamente a completar esta pequeña aventura mientras se carga la partida muy lenta y pasivamente. Mientras nuestro querido Excalibur está sosteniendo algo. ¿Vale? ¡Ah! ¡Ay, qué está caeso en el té, weón! Está muy caeso en este té, oye, yo no sé, la verdad. La verdad si esto es... No sé si es solo té. Tal vez tiene algo. Pero está... Está bueno, está bueno. Repetido la ronda. La ronda. Ya, pues estacionate luego, hermano, de verdad. Mira, estoy muy apurado hoy día. Tengo muchas cosas que hacer y tú te estás estacionando como las pelotas. Gracias. Vamos a... Ay, ahora... Ah, pero verdad que podíamos... Es rápido. Darbo. Maravilloso, ¿verdad? Clem, Clem, Clem. ¿Cómo? Ah, sí, po. Clem. Rakata. ¿Qué guay me diste? Clem. ¿Clem necesita mi ayuda? También recibe a tu papá. Ayuda a Clem a recuperar reliquia. Igual tengo que hacer. La reliquia, Urano. Uranus. Urano, vamos, Juan. Para eso estamos, ¿no? De hecho tengo que... Uy, debería estar jugando con el reino. Soy hueón. Bueno, ya no... Ya le puse ok a esto, ¿no? Junior, supervivencia, faction. Rayos. Creo que este mapa lo conozco. No sé de dónde. No sé de dónde. Ya. Ah, la misma wea que la otra vez. Ya. Nos habían dicho... Rakata, clan. No. No, sí, yo me acuerdo. Me habían recomendado dejar hasta el 20%. Ya, cállate, weón. Oye, me tenéis chato. Me tenéis chato, weón. Habláis hasta por los codos, weón. Me habían recomendado dejar hasta el 20% para efectos de que se, no se me acaben las cápsulas. Uy, un mod, qué rico. Oye, mira, esos tipos están soltando módulos de soporte vital por todo el lugar. Ah, maravilloso. Ya, entonces vamos a hacer caso de las recomendaciones que nos deja la gente en los comentarios. Porque sí, yo leo los comentarios, puedes dejar su comentario en la cajita de arena. Y, espérate. Vamos a matar a ese. Hola, muerto. Se cerró la puerta. Pero casi mato a Clem. Nadie quiere ver morir a Clem, ¿verdad? A mí no me cae muy bien Clem en todo caso, pero bueno. Ya, pero no me llores, Clem, no me llores. Nadie quiere verte llorar. Pam. Otra cápsula. Espere. Oh, qué rico. Maravilloso, otro mod. Creo que me falta venganza, ¿no? Me parece mucho, no me acuerdo bien. Ahí. Mira, se le rompió el traje y un pelota. Uy, me agarró la patita. Sí, siempre yo sospechaba que eras tú. Siempre tú con tus malas costumbres de andar agarrando la patita a la gente.
No sé cuál es la necesidad, ¿verdad? De agarrar patitas. Yo estoy muy impaciente. ¿Por qué? Porque en un rato más va a empezar el partido de Chile. Esperemos que gane. Todos queremos que gane nuestra selección. Está difícil. Que la... No vamos a competir contra la selección campeona del mundo. Pero yo creo que mis seleccionados pueden hacer muchas cosas el día de hoy. Espero me dan goles los hueones. Es la idea, ¿no? Ya estamos al 72%. Sí, por eso estoy atrasado, porque tengo que hacer... Tengo que hacer una hueada. Ir a comprar. Y todo eso antes de que comience el partido. Y ya es muy tarde porque no fui capaz de levantarme temprano nuevamente. O sea, me levanté temprano, pero me quedé dormido. Me dio sueño, pues weón, bueno, si la weá, igual uno se cansa también, pues. ¿Ah? Uy, que salen weones. Salen mucha gente aquí, ¿ah? Vamos a ocupar nuestra espadita. Nuestra espadita hermosa. Mientras matamos unos tipejos. Con sus ondas vitales. Onda vital, ¿ah? Cameo. Listo. Ay, ahí apareció otro tipo. ¡Ay, te voy a partir en dos, maldita! Ya. Uy, weón, necesito limpiarme la vi. Nuevamente. Uy, weón, Clem culiao. Cápsula lista. ¿Y todavía estoy en 92? Ah, porque van votando... estos tipos van votando... pequeñas mini cápsulas. Entonces, eso es lo que voy agarrando. Entonces, no tengo la... ¿Se murió Clem? O... Espérate, me van a matar a mí, weón. Me van a matar a mí. Mucha madre, Clem culiao. Uy, weón. Estoy cagando. Uy, weón, estoy en la B. No, no. Me mataron. Sabía que iba a pasar esa weón. Y aquí va a pasar esa weá. No, Clem. No sé dónde está Clem. Yo creo que a Clem lo perdimos. Definitivamente. Fuiste bueno, Clem. Aportaste bastante, la verdad es que no hiciste ni mierda, pero... Voy a explotar. Creo que lo maté. Y creo que veo a Clem ahí. ¡Oh! ¿Qué pasa? Ya, pero basta. ¿En serio? ¡Basta! ¡Basta, basta! Me aburrieron. Espera, ahí hay un mob. No sé si lo agarré. No, parece que no era mob. Pero... No estoy controlando mucho la situación. Y Clem murió, de nuevo. En serio. Ya. Yo conozco a este tipo. No, se me acabó. Este tipo está loquísimo. No, yo me alejo. Dios mío. Aquí hay alguien. Me quieren morir. Tú también tienes que morir. ¡Me morí de nuevo! Deja de reírte, hijo de perra, weón. Oye, el weón. Estoy cagado. ¡Cállate! Puta Clem culiao, ayuda, pues weón. Mierda. No me están gustando las misiones contigo, Clem. ¡De nuevo! ¿Cuántos minutos quedan? Bueno, yo voy a correr. Oh, me tengo 20%. Más encima. No me estaba fijando el porcentaje.
Mata la chucha. Darbo culiao, págame, weón. Me dijiste que me iba a pagar y no me has pagado, weón. No me has depositado, maldito. Usurero. ¿Qué es eso? Ah, no encuentro ninguna cápsula, por su pico. Me voy a quedar aquí hasta que se acabe el tiempo. Ese weón todavía no muere. ¡Me morí! Es un culeo inútil, weón. Un inútil, weón. ¿Por qué aparecen? Ese tipo que no muera. Después de ese fatídico intento, tomé conciencia de mi acto, respiré profundamente y decidí asesinar a Darbo y a Clem. Los maté. Era lo más sano. Era lo que había que hacer. No había solución. No había otra salida. Así que para continuar con mi vida... mira, tengo la wea pegada en el cuello. Esa caquita... ¿Se acuerdan cuando había una caquita que nos sacamos? Mira, ahora tengo esa caquita. ¿Y si la dejo? ¿Qué pasa si no me saco la caquita? ¡Rodolfo! Vamos a tratar de matar a este weón. Yo estoy bien. Ay, ¿por qué es tan agresivo esta gente? No se puede, no se puede conversar en este mundo. No. Siempre a matar, a regresar al vacío. Puta la weá. Ya. Mierda. Ya, voy a cambiar la espada porque así nos podemos proteger. Hola. Me mató. Exploté. Exploté en un segundo. Eso. Ya. Sí, yo creo que Reino se la puede. Puta, que es pajero. Lo boteo, ¿no? No le pegué. Vamos, Reino. Bien. ¿Gané o no? Y el cuerpo desapareció. Desapareció en el tiempo y espacio. Oye, estas weas son re easy, weón. No me ha tocado ni una peluda. Siempre muero una vez, pero después ya, listo, se acabó. Después yo creo que más adelante se deben venir una que otra más acuática. Agarré una cosita. Munición de rifle. Vamos. ¡Abrite! ¡Abrite, convergencia! Oh. Siempre me ha gustado ese destello que produce la convergencia. Plano de Vulcar. Oye. Podemos estar haciendo la Vulcar. No. Ah, podemos ir a Ceres. 17 y 19. Ah, la concha de tu madre. ¿Se acuerdan que la misión de ¿cómo se llama este weón? De Clem era de nivel 15. Así que está complicado, ¿ah? Bueno, pero vamos a ver si nos queda tiempo. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Pero veamos primero el Vulcar. Nos faltan plástidos. Ay, ¿por qué? Creado por los Greener. Me encantaba hacer esta weá. Ya, pero tenemos nuestro Rhino, eso es lo importante. Eso es lo que nos queda, en definitiva, ¿no? Me está dando alergia. ¿Qué más? Ya, vamos a intentar. Así, a los choros. A los choros de los Rhino. Completar la misión de Ceres. O sea, al menos una. Porque, a ver... pero no me daba nada. En serio, no me daba ni una aventura, ni una wea. Aventuras.
Ya, el culo todavía no lo hacemos. Convergencia Europa. La maestría 5, sueño robado ya lo tengo. Convergencia Europa. Tengo que sacar la Convergencia Europa y tengo dos misiones. El Teorema de Limbo y el Nuevo Extraño. Ah, a mí me dijeron dónde estaba el laboratorio Greener. Y se me olvidó, weón. Puta la weá. ¿Dónde estaba? Ya. Creo que está por ahí. Está en unos comentarios por ahí, weón. Ya de ahí lo voy a revisar. Sí, porque tenía que escanear los drones en el laboratorio Greener y pues ya tengo la maestría, tengo maestría 4, entonces ahí tendría otra aventura más que sacar. Ya, vamos a intentar ver esta weá. ¿Por qué? Porque primero, la aventura derrota a Bor y Krill en Exta en Ceres. Ah, ya. ¿Bor? ¿Otra vez Bor? Este weón reí cada rato. Sobrevive 10 minutos o más en Draco y derrota al procurador. Ya. Me gusta. Me dan unos mods y una armita. Un planito. ¡Ay, filo cortante! ¡Ay! ¡Arch! ¡Vale! Y luego en Júpiter hay que sacar la Convergencia de Europa. Para sacar la Convergencia... No puedo seleccionar los requisitos para la Convergencia de Europa, pero ya. Pero estamos llegando a Júpiter, weón. Eso es bueno. Eso es bueno. Vamos allá. Completemos ya. Exterminio. Misión normal, pues weón. La normal. No quiero exterminar a nadie. Bueno, las dos son exterminio, pero... ¡Grakata! ¡Grakata, Glem! ¡Grakata! 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 ¡Ah! Me había olvidado que estaba tomando tecito. Y ahora está heladito. Está un poco asquito, me da un poco asquito. Oye, pero esas nalgas, no tienes nalgas tú. No dejes a nadie. Ay, pero... Esa agresividad, Lotua. Tú siempre con la solución es matarlo a todos, siempre. No hay forma, otra forma más amistosa de arreglar los conflictos. Matarlo a todos los culiados. ¿Ah? Para bueno. Qué agresivo este juego, ¿eh? La verdad es que yo no... No soy afín a una violencia tan extrema, ¿ah? De andar matando gente y, o clones o robots, no sé qué guay estoy matando en realidad. Pero mira esos tipos. No, activar la alarma. You've been detected. Nicolás, detecte. Oh, vamos a desactivar. A ver, las habilidades de este weón. No me acuerdo bien. La cornada, la weapa. La epa, esa que hace para adelante. Esta. La otra era piel endurecida. Puta, ya me estoy gastando, hermana. El 2. Ya. Ahora estoy duro. Estoy duro, ¿no es cierto? Sí, Tengo... no sé qué guate, ¿no? Pero estoy duro. No sé por cuánto tiempo me dure. Creo que ya se me acabó, ¿no? No sé. Ah, no, todavía... Ah, pero se nota, pues, bueno. Mira la piel. Mira la piel. Mira esas costras que tengo encima. Ya. Me parece que es permanente, ¿o no? O tiene como un nivel de salud. No sé, tengo que averiguar. La otra habilidad no me acuerdo. La 3 creo que era aumentar el daño de los compañeros de grupo. Y... Ah, pero muérete, concha tu madre. Eximus. Te mato, no me importa. Mato un Clem, mato otro Clem. Pero ¿por qué explota? Bueno, esto es como una película de concha tu madre. Oh, ¿cómo se llama? De Michael Bay, weón. Michael Bay, ¿dónde estás? Deja de hacer película de Transformers. Me caí al infierno. Al infierno me caí. Esto es como el Terminator. El Terminator 2, mira. Pum. La manito. No puedo subir la manito.
me puedo hacer un gesto con la manito mientras me hundo lentamente y destruyo el chip que va a evitar el armagedón de las máquinas. Apocalipsis de las máquinas, no. No puedo. No puedo ser fiel al cine. ¡Ay! No sé qué mierda estoy hablando. La verdad es que suelo divariar tan temprano. Y cuando. Y sobre todo cuando tengo cosas que hacer. ¿Dónde chucha? Veo un punto rojo y no lo pillo. Ah, aquí está. Puta hermano, weón, sabes que tengo que matarte. Me da pena, sí, porque yo veo que tú estás cumpliendo un labor importante. Estás vigilando. Mientras miras una pared donde no hay nada ni nadie. No puede haber nada ahí. Podrías mirar a tu espalda hacia el pasillo de acá o hacia el pasillo de allá. Pero no, estás mirando esa pared metálica. Entonces, por esa sencilla razón, yo tengo que acabar con tu vida. Es que, de verdad, la estás desperdiciando. En serio. Bueno, me despido. Sin otro particular, adiós. Ya. Aquí abajo hay más tipos. Algo que romper. Ñam, 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 ñam. La, 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 la. Hoy manso casco. Manso headshot. ¿Habré agarrado un plastito? ¿Dónde habrá un plastito? ¿Hay plastito de cerdo? Plastiditos. Plástidos. Lo bueno es Pokémon. Oye, ¿alguien todavía juega Pokémon GO? Yo creo que no. Yo nunca jugué. La verdad, debo confesarlo. La verdad sea dicha. Nunca pude jugar. No, porque soy pobre. Y mi celular no funcionaba. Sí, me dio pena. Me dio pena porque yo quería ser el mejor maestro Pokémon del mundo. Yo era el maestro dragón. Ese era mi equipo de Pokémon. O sea, el posible equipo, porque la verdad nunca pude. Pero ahora que ya nadie juega, ya no me siento tan mal. Eso es lo bueno. Aunque se vienen los legendarios, duelos, no sé qué voy a decir. No sé qué wea más están agregando, pero en realidad no me interesa porque aún no tengo un celular que funciona, weón. Así que no me pasa nada. Y ya. Desactivada 3. Espérate. Puta weón, va muy lento. Ojo. Pero el weón desapareció en el tiempo espacio. Saltó a las nubes. Al Himalaya llegó el weón. Vamos a. Ahí. ¿Dónde está este tipo? Aquí. Otro más que está vigilando la nada. Por Dios, weón. Por Dios. Con estos guardias, weón. Yo no los contrato, ¿eh? Sí, yo te escuché hablar por acá. Puta, me carga estas misiones donde tienes que eliminar a todos los weones. Pero los weones no aparecen, pues, weón. Entonces. Ah, mira, hay otro Eximus. ¿Podrías darme la última, la neurótica de Oberon, por favor? Me falta esa, weón. Y tengo para construir al querido Oberon. Oberoncillo, pillo. Amiguillo. Divertirijillo. Vamos a abrir esto. Tengo buenas noticias. Ya que dentro de esta semana, sí o sí, creo que mañana viernes. Sí, porque hoy es jueves. No sé si alcanza a subir este video, no sí. Yo creo que sí. El viernes me van a... yo hablé con el tipo que me prostituye. Llegamos a una solución en buenos términos. Sí, pues voy a seguir trabajando con él porque la verdad él me cuida, me trata bien, me compra cositas lindas y me alimenta. Entonces, me dijo que me iba a depositar el viernes. Entonces me deposita el viernes y yo tengo dinero para comprar enseres, alimentos y... ¿Qué es el 3? Ah, rugido. Ah, ya. Ya, la cagué. Ah, tengo aumento de daño, ¿no? No sé si tengo aumento de daño. En realidad no sé si aumenta el daño, weón. Esa es la weón. Y tengo tasado, tengo ya, lo tengo guardado, de hecho, reservado un micrófono.
un micrófono USB, bastante lindo. Yo lo busqué porque me gustó lo lindo que era el micrófono. Y para probarlo, para ver si mejora el audio esta mierda. ¿Cachai? Porque estoy chato de que estar acercándome a esta weá y levantar la voz, porque a rato del video se escucha la música y no se escucha la weá que estoy hablando, entonces como el pico. Sí, pues con un micrófono, bueno, tú te evitas todos esos problemas. ¡Uy, weón! ¡Estoy matando obreros! ¡Pobres tipos, weón! Mira, aquí me voy a esconder. Para siempre. Nunca más voy a salir. ¡Ah! ¡Qué camperos! ¡Camperos! ¡Pandoras! Me falta probar el cuadro. No puedo activar el cuadro aún, creo. Ya. Entonces se viene micrófono nuevo, nuevo, mejora el audio ya porque estaba bastante asqueroso y faltaba una mejora del canal, así que eso es lo que les informa, ¿eh? Para que estén atentos y se den cuenta. Yo bueno, ahí van a cachar en el próximo video que salga con buen audio. Espero sea, yo creo que el del viernes no, porque más rato, de hecho ahora tengo que grabar para el viernes. Y el del sábado puede que salga con buen audio. Ya, bien. Completamos la misión de verificación y nos vamos a dirigir inmediatamente donde hay antiguos malos, porque hemos demorado bastante y nos faltan un poquito más de 10. 12, creo. Y ahora nos faltan 10. Me agarró la patita. Siempre me agarras tú la patita. Tiene esa costumbre, mala costumbre de agarrar la patita. ¿Qué agarra la patita a la gente? ¡Tipa de mierda! Ah, y hay tipo. ¡Ay, qué hoy! ¡Para siempre! Oh, ¡pobre tipo! ¡Murió! ¡Y me morí! ¡Murió y me morí! Ya, listo. Vitalidad. Espérate. Vamos a... Ya, estamos recargados. ¡Ah, mierda! ¡Se me trabó el mouse! ¡Se me trabó! ¡Ah! ¡Oye, weón! ¡Chueco! ¡Pero achúntale! Ah, ya. ¿Puedo largarnos, verdad? Ah, sí. Puedo largarnos inmediatamente. Eso es lo que vamos a hacer. Hasta que nos maten nuevamente. Ya hemos muerto suficiente en este video, en este día, en esta jornada de Warframe. No es bueno morir tanto. Sí, weón. La otra misión no la pude hacer. La verdad es que yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara, porque ya me aburrí y... O sea, no me aburrí. ¿Qué pasó? Es que no me alcanza el tiempo, de verdad. De hecho, me sobreextendí, weón. ¡Célula Orokin! ¡Oh, qué rico! Maravilloso. Placa de aleación. Vitality. Turro. Rakata. Tenemos más misiones en escena, ¿cierto? Ya. Cynthia y la Bode. Maravilloso. Mira qué lindo te ves ahí con tu... con tu cosa en el cuello. Y si le dejamos crecer. Yo vi una foto por ahí donde es esa cosa que pulula. Sí, pulula. Se apoderó completamente del cuerpo del Warframe. Completamente. Entonces, si este Rhino lo dejamos con esa cosa pululante, ¿qué pasaría? ¿Cómo se vería? ¿Serías lindo? ¿Serías malvado? ¿Te podría controlar? ¿O haría lo que tú quisieras? ¿Ah? Maldita armadura gorda. ¡Qué gordito! ¡Ya! Vamos al video hasta aquí. Recuerde que si le gustó,
póngale like, no le cuesta nada, está a solo un clic de distancia, y además puede dejar su comentario en la cajita de arena, yo se lo voy a estar respondiendo a la brevedad, apenas lo vea. Y si usted no está suscrito, lo invito inmediatamente a suscribirse y además puede activar la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción para que reciba un aviso cada vez que suba un video. ¿Por qué? Porque tenemos videos nuevos todos los días, o así lo he intentado. Bueno, el miércoles no hubo un suceso fatídico que lo estuve comentando en el Discord. Para quienes no estén en el Discord, busquen en la descripción y únanse. Ahí tenemos varios chicos y se está formando una pequeña comunidad. Así que eso. Nos vemos en la próxima edición de Warframe. Recuerden que los Warframe van el día martes y jueves. ¡Hasta luego! ¡Mua! ¡Chao, chao!